Preach.
Nos ha tocado un día espectacular para la práctica del fútbol y es un placer recibirles en esta transmisión con un buen tiempo y en este maravilloso estadio. Soy Fernando Palomo y estaré al lado de Mario Alberto Kempes. No estamos compartiendo micrófonos porque él tiene el suyo, yo tengo el mío. Y estamos a las puertas de uno de esos partidos que nos hace guardar el periódico del día después. Hoy podríamos coronar a un campeón. Y miren qué partido. Juega el Aberdeen contra el Red Bull Salzburg. Siete equipos mantienen la actitud positiva. Realmente el control de la pelota. Y se meten de lleno al partido. ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. No hay duda de lo que tenemos enfrente, Mario. Es un partido apasionante. Hay mucha calidad en ambos equipos en ataque. Bueno, la verdad que hemos venido con mucho entusiasmo a este partido, ¿eh? Hay dos pedazos de jugadores dentro de la cancha que ojalá no nos defrauden. Se fue la pelota, ya saben lo que se viene. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Ahí está, lo puede poner adelante. Se fue por muy poco nomás. Esperemos que tenga otra oportunidad porque como esta, no va a tener otra más fácil. Ahí entregan el balón. No para de tocar la pelota este equipo, así se quieren acercar al área. Una muy buena tapada del arquero. Y la pelota que lleva al córner, a ver qué sale de esto. Muy bueno el centro atrás. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Buen anticipo y le queda por fuera. Junusovic. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir cumpliendo bien su tarea, el árbitro en esa jugada. Bien ahí el portero, la pelota sigue viva. Ahí se le fue la bocha. Si lo clavan, lo ganan. Se ha cruzado y tapa. Para quedarse con el balón. Transporta el balón. ¡Gol! Así como están las cosas, esto puede ser para el campeonato. Mucha alegría en este estadio, Fernando, pero te digo, hay que aguantar la presión ahora. Hedges. ¡Qué buena bocha metiste! Y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja. Tsunami de oportunidades en el área. ¿Me explicás a dónde le quisiste pegar? Sí, digo, explica, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. Se dieron la bocha. Esta es una peatonal, pasa cualquiera. Balón al poste lejano. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí nomás lo tiene Mario! Y con este gol, Fernando, yo prácticamente te diría que ya están levantando el título. Y por ahora el marcador está 2-0. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. ¡Qué buena pelota metido!
Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Esto es penal, Mario. Es increíble, no se pueden cometer estos errores. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. ¡Enorme! ¡Pero en serio lo ha tapado! Le pegó muy mal, pero viene el arquero. Tiro de esquina al centro del área. Mucha potencia, cero precisión. Y si a esa fuerza le hubiera dado un poquito de puntería, hubiera sido mejor. ¿No te parece? Tiene una gran oportunidad. ¿La aprovecha o no? Se queda con la pelota después de la entrada. Atento que se viene la contra. Y así nomás se le fue la pelota. Esa pelota va al costado. Lateral. Esto es de aplaudir, Marito, el técnico local mandando a apurar al rival. A mí me parece fenomenal porque así le está quitando los espacios. Se logra meter por la banda. Se viene, la va a tener y está. Se va a llevar la pelota a su casa, convirtió goles para todos los gustos. Así como va este partido, muchachos, yo no sé si quieren seguir jugando lo que queda. No saben ni dónde están parados, qué baile le están pegando. Es espectacular lo que acaba de hacer. Ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra. Maravillosa jugada. Perdieron la pelota, se ha frustrado la contra. Se levanta el cartel, le dan un minuto más a este compromiso. ¿Será que se viene el gol ahora? Va la pelota larga y parece que va a llegar. ¡Gol! ¡Entró la pelota! Bien pegada al césped esa pelota, quedó imposible para el portero. A ver si el entretiempo logra despertarlos un poco. 4-0 el partido. Vaya primera parte que han tenido. Termina la... Comienza ya la segunda parte del partido. Andrés Ramalho. Andreas Ulmer. Ahí va la pelota en el área. Esa fue buena. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Ahí se quedan con la pelota. Contundente intercepción. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Atento, que parece buena. Se queda con la pelota el rival. Se les ha ido el balón. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Ay, Orsay! Pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Les cuesta dar tres pases seguidos.
Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque, la contra. Esto puede terminar en gol. Atento con el pase, bueno. Gran atajada, pero sigue con vida. Otra vez este arquero. Es una muralla, viene de sacar una tras otra. A veces los números, Fernando, no engañan, ¿eh? Esto puede ser una goleada, señores. Bien, ahí ese pase filtrado. Hay peligro en el pase, ojo. La decisión que ha tomado el árbitro. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Ahí va, habilitado para definir. Y esta jugada no llega a nada. Habrá saque de arco. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Han cedido la posesión. Cuidado que se gite un posible contraataque. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Puede ser una muy buena ocasión, muy peligrosa pelota parada. La distancia espectacular. Y el arquero que se queda con la pelota. Menos mal, lleva haciendo hora. Enorme la tajada, la pelota se va lejos. Gran centro. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Muy poco le faltó ese cabezazo para terminar en gol. Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar, esa pelota dijo que no. Ahora se va a producir la sustitución. Ahí va la pelota en el área. Fácil recuperación del balón. Esta es... ¡gol! Un golazo de verdad, una maravillosa ejecución de la presión al contrario. Cometieron el error y se lo dejaron servidito. Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio. ¡Ojo el remate! ¡Se viene un gol! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! El árbitro que señala la falta. Va pues posesión. Salud, salud pelota. Chau. Quedan 15 minutos en este partido. Falta y me parece el árbitro lo va a perdonar. Ya tiene tarjeta. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando. Cerca. ¡Gol! Menos, con esto no nos vamos a cansar de ver este gol por un largo rato. ¡Golazo! Atento, que parece buena. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Mamita, qué golazo! Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Andrés Ramalho. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Otra vez encuentra la defensa mal parada y están... ¡Gol! No se puede analizar mucho de un gol que poco significa para el resultado, pero al menos anímicamente muestran que todavía compiten.
No deja pasar esta acción el árbitro y señala la falta. Ahí está cerca, puede ser, y está. Su anotación era de esperarse. Ya era hora. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. Que la jueguen desde el córner, dice el árbitro. El córner que llega al área. Y ahí está, se terminó el partido. Arranquen con todo el festejo, con el resultado. Se quedan con el título. Bueno, Fernando, la verdad que hasta yo tendría ganas de bajar a la cancha y festejar con ellos, porque realmente han tenido un campeonato espectacular. Felicitaciones, muchachos, por el campeonato.